información. Vamos a conversar con Kenia Serrano Puig. Ella es diputada de la Asamblea Nacional de Cuba y la actual presidenta del ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que es la institución que se relaciona con todo el movimiento de solidaridad con Cuba, con más de 2.000 organizaciones, asociaciones de amistad y solidaridad en los 5 continentes. El ICAP, que es una organización, bueno, con la que tenemos una, yo diría, una relación de hermandad, de amistad, y que además nos ha prestado, nos ha dejado durante estos días sus locales, su patio, sus instalaciones para hacer numerosas entrevistas en estos días en La Habana. Bueno, acerca de lo cual, pues lo primero tenemos que decir, muchísimas gracias, Kenia. A ustedes, muchas gracias a ustedes. Kenia, Cuba está viviendo un momento de cambio, yo diría cambio de tiempo, no sé si de época, pero sí un cambio de tiempo tras el inicio o el reinicio del diálogo entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. El movimiento de solidaridad con Cuba internacional indudablemente se tiene que adaptar a esta nueva situación, necesita un giro de cintura en su mensaje, en sus formas de movilizarse. Yo pienso que el cambio de tiempos en Cuba, en mi apreciación, se viene dando a partir de haber decidido actualizar el modelo económico. Y que el anuncio del 17 de diciembre, con la liberación de los 5, o sea, de los 3 compañeros de los 5 que quedaban aún presos, con el anuncio de dar pasos para reanudar relaciones diplomáticas con Estados Unidos, viene a ser una combinación del triunfo, la victoria de nuestra resistencia, de nuestra firmeza como pueblo, el reconocimiento explícito, inédito en la historia de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, de que esa política que Estados Unidos ha tenido contra Cuba ha fracasado. Y por tanto, el 17 de diciembre y esta actual coyuntura, por supuesto, sí es un nuevo escenario. Pero te diría que el cambio de tiempo, el cambio de momento, lo venimos dando los cubanos a nuestros ritmos y identifico particularmente el momento en que comenzamos a debatir todo un borrador de lineamientos de cara al Congreso del Partido que ocurrió en abril del 2011, donde, como bien se conoce, aprobamos 313 lineamientos y esto estuvo precedido por un debate popular muy amplio de millones de cubanos, alrededor de 8 millones de cubanos. Actualmente, por supuesto que esto implica que el movimiento de solidaridad con Cuba perciba este tipo de señales, porque si hay algo que caracteriza al movimiento, en lo que el ICAP percibe, es que el movimiento se parece mucho a Cuba. Lo que le preocupa al movimiento es lo que le preocupa al cubano común, lo que nos preocupa a la gente sencilla de este país, y por tanto estoy de acuerdo totalmente en que hay cosas diferentes, hay maneras diferentes, análisis y reflexiones que se deben hacer. Primero, porque cuando uno alcanza una victoria tiene que celebrarla, y creo que sí, que el movimiento, como los cubanos y cubanas, como nuestro pueblo junto a la familia de los 5, junto a ellos mismos, estamos que todavía la celebración y ese júbilo no se quita, y creo que es muy lindo porque hemos luchado mucho. Han sido 16 años luchando por los 5, pero han sido 56 años enfrentando esa política que, reitero, ya se ha reconocido que está fracasada. Por tanto, celebremos y también reflexionemos. El movimiento, este giro de cintura, ¿no?, como tú le llamas, José, coincido en que ha de darse entonces en un escenario donde ha de prevalecer mucho más nuestra inteligencia colectiva, donde han de mantenerse firmes nuestras posiciones frente al imperialismo, en contra totalmente de las maneras de subvertir nuestros procesos, el proceso revolucionario cubano, que sigue siendo una intención del gobierno de Estados Unidos, subvertir la realidad y el proceso y el sistema económico, político y social escogido por nosotros, y también es el método que le han aplicado y que le siguen aplicando con particular voracidad a nuestra hermana patria venezolana, que le aplican a todos los pueblos del ALBA, que le aplican a toda
la América Latina, porque no hay que olvidar que el 17 de diciembre, a la vez que anunció el presidente Obama, reconoció el fracaso de su política hacia Cuba y anunció estas importantes decisiones de dar los pasos para restablecer relaciones diplomáticas, también aprobó importantes sanciones contra la Revolución Bolivariana. Por tanto, el escenario es ese, es un escenario de continuidad del bloqueo, es un escenario donde efectivamente el enemigo histórico de la revolución, en la persona del presidente de Estados Unidos, ha reconocido que ha fracasado una manera de derrotar a la revolución, en tanto por inferencia podemos deducir que se están apostando a otros métodos para alcanzar el mismo objetivo. ¿Dónde vemos al movimiento de solidaridad? Y yo pienso que el movimiento así lo interpreta. Lo vemos precisamente en la misma trinchera de una claridad en que esto es así, en que lo que hay es un discurso diferente, pero que los objetivos siguen siendo los mismos, a la vez que también tenemos que apostar a esa profunda análisis de que la cuestión no es contra Estados Unidos, la cuestión es contra el capitalismo, contra el imperialismo, contra un modelo de dominación y de exportación, de traspolación de un modelo pseudocultural que nos quieren imponer a todos los pueblos y que no es solo a Cuba. En lo que Cuba tiene un kilometraje ya extenso porque llevamos más de 50 años enfrentando ese tipo de intenciones. El otro cambio yo pienso que tiene que darse también en comprender que el propio pueblo estadounidense nos necesita. O sea, el pueblo estadounidense, que es un pueblo desdichadamente, a pesar de los grandes recursos que tiene ese país, dentro de Estados Unidos hay muchos pueblos y dentro de Estados Unidos también hay un tercer mundo. Dentro de Estados Unidos hay millones de personas que en términos económicos están excluidos totalmente, que no tienen acceso a los servicios básicos ni de salud, ni de educación, ni de seguridad, etcétera. Ya vemos los estallidos como los de Ferguson con discriminación racial, elementos que son luchas históricas de ese pueblo desde los 60 y que todavía hoy no se han alcanzado. Por tanto, yo diría también que la sociedad estadounidense, las fuerzas y las personas progresistas o por lo menos honestas de esa sociedad necesitan tener un contacto, saber, entender por qué existe un movimiento en el mundo solidario con Cuba. Ese movimiento existe no porque Cuba haya ido tocando la puerta y decir dame tu solidaridad, no, es que es el reflejo, es un poco el feedback de una actitud que ha tenido Cuba de entender que ser solidarios y solidarias y ser internacionalistas es nuestra deuda con la humanidad, incluyendo con la sociedad estadounidense, que históricamente también ha tenido vasos comunicantes desde la cultura, desde todo punto de vista, con la sociedad cubana. Cuando nosotros miramos este momento, no podemos dejar de sacar las mejores experiencias y todas las experiencias de lo que nos arrojó la intensa lucha por la liberación de los cinco. Creo que ahí se da también otro punto de inflexión y de reflexión. Luchamos por los cinco, 16 años estuvieron nuestros compañeros presos. Ahí hay muchas lecturas, yo creo que el movimiento debe encontrar un momento para detenernos alrededor de la reflexión colectiva y pensar que primero lo logramos sacar a los cinco de su prisión, logramos ejercer una fuerte presión internacional sobre muchos decisores en Estados Unidos, contribuimos a mover una montaña porque el muro de silencio contra Cuba y particularmente en la causa de los cinco se erigió cual montaña inamovible y el movimiento mundial de solidaridad logró mover esta montaña de conjunto con otros factores, por supuesto que siempre dijimos y reconocimos que tendrían que interactuar para lograr el colofón de la victoria con el regreso de nuestros compañeros. Pero también sabemos que el movimiento por momentos no coordinó lo suficiente las acciones, nos faltó apropiarnos de las nuevas tecnologías para hacer que nuestro mensaje se expandiera a mayor velocidad. También el movimiento, recordemos que del 98 hasta acá estamos exactamente en el mismo tiempo en que el mundo estaba viviendo el impacto terrible de la desaparición del campo socialista, donde la izquierda se sintió ese golpetazo, donde hubo una desestructuración de las izquierdas tradicionales, donde han surgido nuevos actores de los movimientos sociales y donde todo eso ha venido
a conectarse y a ejercer nuevas maneras de expresar el disenso político con el status quo, o nuevas maneras de asociarse también alrededor de Cuba. Hemos visto los foros sociales mundiales, hemos visto cómo los foros sociales mundiales acogieron en sus inicios la causa de los cinco, acogieron nuestra lucha contra el bloqueo y también pidieron solidaridad para otras redes de solidaridad que se mueven en el mundo. El movimiento no puede ser sectario. Y hay que decir que en estos tiempos pudimos haber avanzado más y tenemos que avanzar más en nuestra lucha contra esas manifestaciones de sectarismo, manifestaciones de ver la solidaridad con Cuba a veces como un coto o un feudo privado de pocos. Creo que tiene que ser un ejercicio colectivo de reflexión el que nos propongamos, porque qué bueno que los cinco están libres, qué bueno que nació Gema. Gema tiene que ser la inspiración para todo aquel o toda aquella que en el tiempo contribuyó en algo, y también darnos cuenta, cuando nos miremos frente al espejo de nosotros mismos, darnos cuenta que podemos ser mucho mejores, que si nos unimos más, coordinamos mejor, nos apropiamos de las nuevas tecnologías, evitamos querer homogeneizarnos. Nosotros no podemos apostar a una homogeneidad. Es un valor nuestra heterogeneidad, es un valor la gran diversidad que tiene este movimiento mundial, que transversaliza los sectores diversos de la sociedad a nivel de cualquier país del mundo. Las diferentes culturas, diferentes religiones han confluido alrededor de la idea de Cuba como aglutinante, de Cuba como esa sociedad imperfecta, pero esa sociedad donde podemos convivir, donde se garantiza lo básico para el ser humano. Por tanto, el movimiento de cintura lo veo en ese sentido, en que no defendamos una Cuba estática, en que no defendamos una Cuba que se pueda expresar en blanco y negro. Incluso no se puede pretender reducir a Cuba a los 140 caracteres de un Twitter. No se puede explicar la realidad cubana en esa síntesis, pero sí se puede utilizar esa síntesis para llamar la atención y que las personas que no conozcan Cuba profundicen en esta realidad. Luchar contra el bloqueo es una principal campaña que siempre hemos desarrollado, pero que hoy es más importante que nunca. Creo que eliminar el bloqueo significa, indudablemente, eliminar todo un aparato legal establecido ya a nivel de Congreso de Estados Unidos y que limita que Cuba continúe con la velocidad y el ritmo decidido por nuestro pueblo de actualizar su modelo, de ser más internacionalista, más cooperación con el sur, incluso con países desarrollados que puedan estar necesitando aquellas conquistas de la ciencia, del desarrollo social, económico, de nuestra cultura y todo eso. Y eliminar el bloqueo es también la manera de quitar ya de por siempre una forma de sancionar a un pueblo por el hecho de nosotros haber escogido libremente el camino que queremos conducir. Kenia Serrano, además de presidenta del ICAP, del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, es también diputada de la Asamblea Nacional de Cuba. ¿En qué se centra el trabajo que desarrollas ya desde hace algunos años? Sí, estoy en la Asamblea, es mi tercer mandato como diputada. Y bueno, presido el Instituto y soy miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea, una de las comisiones permanentes, y realmente a lo que más tiempo le dedico es precisamente nuestra labor solidaria. Y también a que donde quiera que vamos, establecer puentes legislativos de la diplomacia parlamentaria, como se reconoce a nivel internacional, con grupos en otros parlamentos que o están asociados o desarrollan acciones en favor de Cuba, de América Latina. O sea, le prestamos mucha atención a eso. Como diputada, por supuesto, fui electa por Las Tunas, por mi provincia donde yo me formé, nací en Antilla, un municipio de Holguín, pero me formé como joven, como profesional en Las Tunas. Y bueno, frecuento mi provincia, me reúno con los electores. Hemos hecho procesos muy importantes, por ejemplo, de perfeccionar cómo es que se atienden las quejas de la población.
estamos prestándole mucha atención. El presidente, el compañero Esteban Lasso, presidente de nuestra asamblea, se reúne muy frecuentemente, y así lo hacemos también los diputados y diputadas, los presidentes de las comisiones permanentes, con aquellos cubanos que ejercen el papel de delegados del poder popular. Ese es, en el dicho de los cubanos, el hombre o la mujer orquesta. Ese es el que diariamente enfrenta todos los estados de opinión, enfrenta las preocupaciones, enfrenta las propuestas, porque yo creo que un delegado, una delegada, no solo enfrenta vicisitudes, también tiene el privilegio enorme de intercambiar con la gente en la calle todos los días. Y los diputados en Cuba hemos apostado a que cada vez estemos mucho más piel a piel con estas personas que representamos, mucho más cuando en mi caso soy diputada por interés nacional, o sea que a mí me han propuesto las organizaciones estudiantiles y también la Federación de Mujeres Cubanas en esta legislatura, y por tanto vivo en La Habana, soy electa por Las Tunas, por la provincia de Las Tunas, pero la labor nuestra es donde quiera que estemos, en nuestra comunidad, en nuestras instituciones. Y nos damos cuenta que si algo puede ser mejor en nuestro sistema democrático, en nuestro sistema participativo, es eso lo que mejor y lo que tenemos que perfeccionar. Cómo ese delegado, esa delegada, todo lo que llega a esa persona que es tan importante en nuestro sistema político democrático, cómo esa persona puede ser más eficaz si lo acompañamos mejor, si la acompañamos mejor. Si nosotros, por ejemplo, a nivel de comunidad, cualquier institución, y el ICAP, por supuesto, como todas las instituciones, estamos basificados en una comunidad muy céntrica aquí en el municipio Plaza de la Revolución, y esta casa, como mismo estos días se abre a Cuba Información, ustedes han sido testigos que aquí se reúnen las federadas, aquí se sesionará un colegio electoral ahora en el mes de abril, aquí se reúnen también el círculo de abuelos, se reúnen los combatientes de la revolución. O sea, es ese compromiso que tiene cualquier diputado, pero cualquier ciudadano, cualquier administrativo de una institución pública en Cuba, de abrir las puertas a todas las personas que estén buscando un espacio. Aquí se reúnen mujeres que tienen cáncer de mama, que tienen un proyecto muy lindo que se llama Alas por la Vida. O sea, yo como diputada te diría, José, que en primer lugar soy una ciudadana, en primer lugar soy una activista, en primer lugar abrimos la puerta todo el día y todo el año a todas las cosas donde se esté necesitando que la gente se reúna, coordine, porque más que asistir es participar. En Cuba hoy tenemos clarísimo eso, que la revolución será más fuerte, tendremos más sostenibilidad y más prosperidad cuando de verdad nuestro ejercicio parlamentario, cuando la participación de la gente no solo se limite a asistir, sino que se extienda y se amplíe precisamente a un proceso de participación con propuestas, con proactividad. Kenia, como presidenta del ICAP, de una institución, bueno, emblemática en Cuba, como diputada mujer, joven, ¿has sentido en algún momento en Cuba eso que llaman el techo de cristal? Yo nací en un municipio muy pequeño de Cuba y después, bueno, nos mudamos a Las Tunas, después estudié aquí en El Barona, en la Universidad de las Ciencias Pedagógicas. Un día, con una niña de 5 meses recién nacida, me designan en el ICAP como presidente del instituto. Me siento muy feliz con lo que hago. Nunca he visto que ni de manera explícita ni implícita se me ponga ningún tipo de límites. Creo que cuando uno asume ser un revolucionario, yo lo asumo profundamente, lo importante es ser útil. Y donde quiera que he tenido que estar y donde quiera que he tenido esa pasión, la he podido expresar. Recordándote también que en Cuba tenemos una manera de ser que los cuadros no hacemos carrera política. O sea, en Cuba se participa desde muy joven, desde que somos pioneras, ya nos corresponde ejercer roles de liderazgo. Eso no te voy a negar que contribuye también a ir formándose, en que uno desarrolle habilidades directivas, desarrolle algunas capacidades para comunicar, para organizar, evidentemente. Pero lo hace a nivel de millones. O sea, en Cuba todos y todas desde muy temprano, son muy excepcionalmente, usted puede no pertenecer a organización de pioneros, es su derecho, es voluntario pertenecer, pero realmente
creo que las mujeres que en Cuba, bien sabes que el 48% del Parlamento somos mujeres, el tercer Parlamento en el mundo con esta composición femenina, sin tener cuotas, y sí tengo la convicción de que son muchas más las que pueden estar ahí, o sea, no estamos ahí unas elegidas a dedo, somos mujeres que somos el resultado de un proceso de transformaciones sociales, y realmente en materia de que tengamos aspiraciones a tener más cargos, yo en la personalmente no tengo ningún tipo de aspiración, o sea, la vida de ser una mujer que tiene roles de dirección, bien se sabe que en una sociedad todavía machista como la cubana, aún con nuestras conquistas, también significa que uno tiene que posponer proyectos, que uno tiene que incluso sacrificar espacios de familia, tiene que ceder ante situaciones donde se pone por delante su compromiso social. Y creo que esto, nada de esto yo lo miro con ningún tipo de pena, o sea, disfruto lo que hago, me gusta lo que hago, como mujer me siento muy reconocida, la autoestima de las mujeres cubanas es muy alta, creo que es una de las grandes conquistas de la revolución, que tengamos nuestra propia voz, que no tengamos que conseguir nada a costa de ser una mujer objeto, y creo que en mi desempeño lo que he hecho es el resultado de lo que me dictan mis convicciones, mis valores, y así educo a mi hija también en que sea ella misma, y qué bueno que hemos nacido en Cuba, qué bueno que en medio de todo lo que nos falta por alcanzar podamos incluso tomar cualquier tipo de espacio en la toma de decisiones sin que se nos vete por el hecho de ser mujeres. Hablemos un poco sobre la desinformación acerca de Cuba. ¿Cuál piensas que es la temática más fácil de desmontar en cuanto a las mentiras, la tergiversación informativa acerca de Cuba? ¿Y cuáles son aquellas temáticas que te parecen más complicadas de explicar sobre Cuba a la opinión pública internacional? Yo pienso que la más sencilla es aquella que mira al cubano como una persona reprimida, como una persona que va a una convocatoria pública porque lo obligan. O sea, esa para mí siempre ha sido la más sencilla porque prácticamente no deben mediar ni palabras, basta con ver una imagen de los cubanos y las cubanas a nivel de su vida natural y común y uno se da cuenta de la expresividad, de la espontaneidad del pueblo cubano y prácticamente ahí en sí misma esa mentira que se ha repetido mucho pero se desmorona en sí misma. Yo creo que la más difícil es explicar por qué elementos como la libertad de expresión, elementos como los derechos de asociación, los derechos civiles y políticos que se entienden de un modo en Occidente. ¿Por qué en Cuba este tipo de derechos que están vigentes, que se desarrollan ingentes esfuerzos en que se puedan tener y alcanzar a plenitud, por qué en Cuba alcanzan condiciones y dimensiones específicas? Ahí es donde indudablemente cada vez que uno tiene diferentes interlocutores y profundizan, por ejemplo, en por qué en Cuba existe un solo partido, por qué, por ejemplo, en Cuba la prensa está, toda la prensa tiene un carácter estatal. Son preguntas que se tornan más difíciles porque aprecio yo que en el ejercicio de hacernos entender ante el mundo, estamos lidiando a la vez con todo un aparato de categorías que se han establecido a un nivel tan extenso que nuestra verdad viene siendo como una gota de agua en el medio de un océano donde se ha asumido que la prensa, para que de verdad se le crea, tiene que ser privada. Donde se ha asumido que para que de verdad un sistema tenga el visto bueno, tiene que tener pluripartidismo. Donde se ha asumido que libertad de expresión es que usted pueda gritar contra su gobierno en una calle. Cuando todos y todas sabemos que existen diferentes modelos de participación política, de pluripartidismo. Incluso hay países que no tienen absolutamente ningún partido y se les tolera y se les debe aceptar, porque de lo que se trata, creo que ahí es donde está el principal argumento que siempre presentamos ante eso, es que Cuba tiene derecho a escoger, como cualquier país, el sistema económico, político y social que desee, incluso el derecho de tener un solo partido que represente la unidad de su pueblo y que represente una heterogeneidad de voces, inspirado en la idea marxiana,
que también pensó nuestro héroe nacional en el Partido Revolucionario Cubano como esa conjunción de visiones unidas en un proyecto ante una amenaza real, que no es una amenaza construida mediáticamente, es una amenaza real que tenemos de un gobierno de Estados Unidos que no solo a partir de 1959, sino por más de dos siglos ha pretendido anexar. Anexar quiere decir vejar la soberanía, quiere decir negarle el derecho a la soberanía, a la independencia a este pueblo, a este país, y constituirlo en una posesión más de los Estados Unidos. Por tanto, ante ese contexto es necesario que se entienda por qué Cuba se ha dado este modelo político y por qué nosotros y nosotras, en tanto exista esa correlación de hegemonía versus soberanía, Cuba tendrá la necesidad de reafirmarse para preservar su independencia. La nación cubana no existiría si no existiría la independencia. Y así es como nosotros los asumimos. Y es un debate realmente muy interesante, donde no todo está dicho, donde se puede continuar polemizando, y de hecho los cubanos y cubanas tenemos espacio y cada vez surgen más espacios de intercambio sobre esto. Pero sí me interesa, como revolucionaria que soy, siempre tener claro que lo que sí no debe hacerse ninguna concesión es precisamente en que esa libertad de expresión, ese modelo de participación, ha de tener en cuenta que todo esto debe darse dentro de la revolución y con la independencia y la soberanía y la unidad del pueblo cubano suficientemente preservadas para el presente y para el futuro de la nación. Volvemos un poco al movimiento de solidaridad con Cuba en el mundo. El uso informativo, incluso el uso de movilización a partir de las redes sociales en Internet, podría ser una de esas asignaturas pendientes que tiene el movimiento de solidaridad con Cuba, utilizarlo más y mejor, un movimiento que quizás se estaba poniendo un poco viejito en su militancia. Vamos a decir, José, que el movimiento acumula juventud. Y es una... ¿Sabes qué? Que es una combinación de algo que es hermoso, porque cuánta gente se ha mantenido por muchos años, por 50 y más años al lado de Cuba, a la vez que, como bien refieres, esa composición etaria que tiene el movimiento, donde hay muchas personas ya de avanzada edad, también nos supone que hay muchos inmigrantes digitales, pocos nativos digitales. Hay muchas personas que realmente tienen también, adicionalmente al elemento etario en sí mismo, está un elemento también de prejuicios hacia las nuevas tecnologías. Está el prejuicio fundado en una verdad, en que hay muchas de estas redes sociales que son verdaderos instrumentos de vigilancia, de monitoreo y de espionaje. ¿Es cierto eso? Sin embargo, también es cierto que en la tradición cubana hemos estado acostumbrados a quitarle las armas al enemigo y usarlas eficientemente, como hacíamos en la sierra. Es un poco, le quitamos las armas al enemigo y nuestro ejército rebelde fue capaz de enarborarlas, siendo minoritarios, porque teníamos un pequeño ejército, pero un ejército lleno de convicción, lleno de capacidad estaba totalmente convencido de que teníamos la representación de una mayoría de un pueblo que quería un cambio radical en este país, y así fue como derrotamos un ejército realmente poderoso como el ejército de Batista, que tenía millones de pesos detrás por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, en el nuevo escenario, ninguna red social tumba una revolución. Las redes sociales, ha de verse entonces, y las nuevas tecnologías son efectivamente buenos instrumentos. Y creo que el movimiento de solidaridad debe, evidentemente, estar al tanto de que esta no es la panacea. Como dijo Pascual Serrano, nosotros tuvimos y tenemos cibermambises, pero tuvimos a los mambises. O sea, no es que ahora estemos haciendo toda una apología a las nuevas tecnologías pensando que esas tecnologías en sí mismas nos van a constituir el salto o movilizativo o de transmisión de nuestras ideas en esta gran batalla de ideas que nosotros necesitamos. No es así, porque estaríamos cometiendo un enorme error. Yo creo que el movimiento debe apropiarse de todo aquello, del nuevo escenario digital, de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, pero combinarlo con la larga experiencia, las importantes ideas que defendemos, porque en esas redes sociales hay una gran asimetría
entre la bobería, la pseudocultura, la banalidad, la cosa de poca monta y las ideas revolucionarias, las ideas realmente que defiende la revolución. Las ideas, por ejemplo, antiimperialistas, las ideas de decir el capitalismo es una basura, eso no funciona, el consumismo no es el camino, necesitamos un planeta donde podamos convivir todos y todas. Ese tipo de ideas que son parte de nuestro, de todo nuestro acompañamiento filosófico como movimiento de solidaridad, esa idea de que cada uno, cada una debe tener derecho a existir en su identidad y que tú no tienes por qué reproducir el modelo del otro o de la otra, o que tú tienes derecho a ser heterosexual, homosexual, bisexual, transexual, lo que fuere, y tienes derecho y todos cuentan, como dice la canción de Buena Fe, que todo el mundo cuenta. O sea, ahí es donde nosotros tenemos todavía que echar una gran batalla, de poner nuestras visiones para hacerle contrapeso a la basura que se está poniendo desde aquellos y aquellas que tienen mucha plata y están poniendo esa plata en función de convencer a todas las niñas de que tienen que ser como las Barbies, de convencer a todos los muchachos que tienen que tener un tipo de tecnología para entonces ser, y si tú no tienes esa tecnología, si tú no tienes aquel jean o aquella cosa, tú no eres nadie. O sea, ese dilema histórico entre el ser y el tener realmente se da también en las nuevas tecnologías, y creo que Cuba está mejor preparada que muchos otros países para enfrentarlo, pero Cuba está igualmente inmersa en esa guerra cultural. O sea, el movimiento de solidaridad puede y debe acompañar a Cuba y debe también en sí mismo defender su identidad en las redes sociales. Porque la gente que fue capaz, por la causa de los cinco, de subir a la Aconcagua, de llegar a la Antártida, de caminar kilómetros en motocicletas como los muchachos de Sembrando Caminos por toda la América, tenemos que entender que eso mismo hay que hacerlo a través de las redes sociales. Tenemos que llegar a los trending topics, aquellos días en que nosotros queremos que el mundo sepa que estamos en contra del bloqueo. Que nosotros queremos que el mundo sepa que Cuba tiene derecho a su soberanía y que hay que defender que quiten la ley de ajuste cubano y que hay que también eliminar a Cuba de la lista de estados terroristas y que nos tienen que devolver el territorio de Guantánamo y cerrar la prisión que tienen en ese territorio ilegalmente ocupado y que queremos la paz. Eso tiene que retumbar los oídos incluso de los que administran en Estados Unidos, los grandes servidores de Google, de Yahoo, de YouTube y de toda esa parafernalia que se quiere presentar hoy como la gran revolucionaria. No, los grandes revolucionarios somos los pueblos y nosotros y nosotras tenemos que expresar esas voces para entonces producir esa revolución que esas redes sociales tienen que sentir desde abajo, desde nosotros. Hemos conversado con Kenia Serrano Puig, un verdadero placer hablar con la presidenta del ICAP, del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, institución con la que nos unen estrechos lazos de hermandad, de amistad, y hay que repetir, agradecerle de nuevo la posibilidad de utilizar sus instalaciones durante estos días. Kenia Serrano, también diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. Gracias a ustedes, José. Felicidades a Cuba Información. Muchas gracias. Thank you.